El caso ocurrió en Monclova, Coahuila, donde la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, PRONIF, abrió una carpeta de investigación por la venta de un bebé a través de Facebook. La fiscalía reveló que tendrá parte en la investigación para identificar al vendedor. Leticia Sánchez Campos, subprocuradora de la PRONIF en la región centro, dio a conocer esta información después de que se hiciera viral la publicación en la página de Facebook Alza la Voz Monclova, sin nada de censura. Se vende bebé apenas van a ser recién nacido. 700 más información al 8.661.245.435, SIG. Evidentemente, la publicación generó polémica entre los cibernautas y reprobaron el hecho. Tras la primera publicación, el usuario, aún no identificado, realizó otra en la que aseguró que se trataba de una adopción, y explicó que lo hizo por falta de recursos. Una mujer en los comentarios aseguró que ella había marcado al número proporcionado y relató lo siguiente: "Yo hablé y dice que la mamá está enferma, que no es apta para cuidarlo y que él no es el papá, pero él está ayudando para darlo en adopción. Tiene que hacer cita y el trámite dura un año. Ya fue a la PRONIF y no quisieron ayudarlos porque no tienen recursos, sí". Otro usuario de internet aseguró que todo era por la vía legal. "Sí, yo marqué y sí es verdad ilegal y que todo es mediante un juez". Sin embargo, la subprocuradora de la PRONIF sentenció que ambas ofertas son ilícitas, pues la ley prohíbe tanto la venta como la adopción directa, es decir, aquella que se realiza por acuerdo entre padres biológicos y padres adoptantes. La misma dijo que se trata de un delito que debe ser clasificado y perseguido por la autoridad investigadora y por lo tanto es competencia de la Fiscalía General del Estado. "Es ilegal, le compete a la Fiscalía clasificar el delito. Nosotros hacemos la diligencia sobre la venta o adopción ilegal que se lleva a cabo y se le da vista al Ministerio Público". Usuarios de internet expresaron que una vida no debería tratarse como un objeto y exigen justicia para el bebé. En información de Zócalo y El Sol de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.